¡Goku-san! Pero solo se comió unos tacos. ¡Papá! Y así murió Goku, solo por comerse unos tacos de chorizo. ¡No puede ser! ¡Malditos tacos de chorizo! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Por fin salió el DLC 3, así que hoy lo traemos para poderlo disfrutar como se debe. Como siempre, ya lo sabes que si este video te gusta y quieres ver más del DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, déjame tu like y tu comentario en la parte de abajo para que yo vea que sí quieres, ¿no? Porque si no, ¿cómo me entero? No, no, no. Hay que mostrar que sí queremos. Y yo sí quiero, pero no, no sé si... ¿Sí me entienden, no? Bueno, vámonos al juego ya. A ver, a ver. A mover la colita. Tururu, tururu, tururu. ¿Cuál colita? Ya me la cortaron. No, qué poca más. A ver, a ver. Primero lo primero. Aprender a jugar. No, a ver. Bueno, jugar ya sé. Bueno, ya sabía. Pero ya hace tanto que no lo juego que ya se me está olvidando. Entonces, ahí sobre la marcha voy a ir recordando cómo es que se juega Dragon Ball Z Kakarot. Pero necesito... A ver, creo que esto de acá es una misión secundaria. Sí, esto es una misión secundaria. No nos interesa. Lo que nos interesa es irnos directo sobre el DLC 3. Y para llegar a él, simplemente nos vamos al menú de pausa. Nos vamos a donde dice contenido descargable. Y tómala. ¡Ay, no manches! ¡Qué rico! Trunks, el guerrero de la esperanza. Resumen. En otro mundo, Son Goku muere a causa de una enfermedad cardíaca. Y la llegada de dos malvados androides sume el planeta en un espantoso caos. Los defensores de la Tierra caen uno tras otro, hasta que Son Gohan y el joven Trunks son los únicos guerreros que quedan para enfrentarse a los androides. ¡Chan, chan, chan! ¡Eso es todo, señores! Este es el DLC 3. Yo, la verdad, les voy a ser bien sincero. Porque yo, de hecho, se los dije cuando terminamos el último DLC. Yo pensaba que este DLC iba a ser del Torneo del Poder, pero no. Pero no, es que, a ver. Primero fue la Batalla de los Dioses. Luego fue la Resurrección de Freezer. Uno pensaría que el siguiente era el Torneo de Champa contra Bills, pero resultó que no. Ahora tenemos que ir al futuro del joven Trunks a matar a los androides, que me parece total y completamente perfecto. ¿Seguro que quiere salir del Despertar de un Nuevo Poder parte 2 y empezar Trunks el Guerrero de la Esperanza? Sí, claro que sí. Claro que sí quiero. ¿Viene cinemática? Dime que viene cinemática. Dime, por favorcito, que no se trabó el juego. Por favor, dime. Se trabó el mendigo juego, señores. No, no es cierto. No, no es cierto. No se ha trabado. No, no es cierto. No se ha trabado. Ok, todo bien. Todo bien. ¡Goku-san! お父さん、お父さん、悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのである。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。たった二人の人造人間のために、 Me gusta, me gusta, me gusta. Insisto, insisto, siempre lo he dicho, las cinemáticas de este juego se ven muy bien. Vegeta y Bulma no musco Trunks wa 正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士としてゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、 僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです。僕に修行をつけてください。
絶望の未来、最後に残った2人の戦士。 Venga, primer episodio. Suka. Wakatta, Trunks. Arigatou gozaimasu. Boku, ganbarimasu. Y así comienza este primer episodio entrenando a Trunksito, que está muy chiquito. Sore kara suujitsu go, Trunks wa jinzou ningen to tatakau tsuyosa o minitsukeru tame, karetsu na shugyou ni hagende ita. Yoshi, kyou no shugyou o hajimeru ka. お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました。行きますよ。 Uy, voy a ser Trunks. Yo quería ser Gohan. Les confieso que yo quería ser Gohan, pero está bien. Pega muy lento, ¿eh? Pega muy lento. Bueno, claro, estoy acostumbrado a Vegeta y a, Super, y a Goku, Super Saiyan Dios. En comparación con ellos, Trunks pega un poquito lento, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? ¿Cómo lanzo los ataques? ¡Ya no me acuerdo! Ah, ¿qué? Ok, ya vi cómo. Ya vi cómo. ¡Tranquilo, Gohan! ¡Estoy aprendiendo! ¡Espérate! ¡Está aprendiendo, Gohan! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No dispares, Gohan! ¡No, Gohan! Masazo, meteoro, patada, tajo de empicado e impacto corporal. Changos, tiene puros ataques melee este. ¡Ay, el Mazenko! ¡Hijo del Mazenko! Por poco y me das. ¡Tómala! ¡Venga! ¡Tómala! ¡Venga! ¿Ves, Gohan? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que conmigo no, Gohan! ¡Eres mi maestro! ¡Ay, ¡No! ¡No! Me la regresó. Me la regresó. ¡El maestro Gohan me la acaba de...! ¡Ándele! ¡Ah, no! ¡Así me dio! Me le atravesé en el Kamehameha. ¡Qué mal, qué mal! ¿Va a pegarme? ¿Va a pegarme? ¿Va a pegarme? ¡Atentos que me pegan! ¡Atentos que me pegan! ¡Atentos que me pegan! A ver, tengo algo que se llama patada en picado. ¡Ese! ¡Ese ataque! Ese me gusta. Ese es más a larga distancia. ¿Cómo cargo mi ki? ¡Uy! ¿Cómo cargo mi ki? ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo cómo cargar mi ki! Hay una forma, ¿no? ¡Ah, ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Falsa alarma! ¡Todo bien! ¡Todo chido! ¡Gané! ¡Gané! Acabo de terminar mi entrenamiento como debe ser. ¡Por poco me muero! ¡Sí, sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Por poco me muero! Pero lo terminé y Trunks sube a nivel 21. Venga, nada mal. ¡Iso, Trunks! ¡Sasuga Vegeta-san no musuko da na! ¡Sonna! ¡Hontouni honki o dashita Gohan-san ni wa zettai ni katemasen yo! ¡Sonna koto o nai sa! ¡Kimi nara itsuka ore o koeru senshi ni nareru! ¡Kitto na! ¡Da to ii kedo! ¡Sa! ¡Kyou wa kore kurai ni shite kaeru ka! ¡Amari osoku nattara Bulma-san ni okorareru! ¡Sou desu ne! ¡Casa-ni-va-shigyou-shite-ru-koto-wa-himitsu-da-shi! ¡Ya! ¡Tochiu-ma-de-ishu-ni-kou-ka! ¡Hai! ¡Pikachu! ¡Ah, chihuahua! Fue mi teléfono, perdón por el Pikachu. A ver, ráfagas de ki mientras exploras. Esto es lo mismo que ya sabemos, ¿no? Lo de apuntar y... Ok, sí. El superataque Mazenko de Trunks ya está disponible. Se lo tengo que equipar. Superataques desbloqueados, bla, bla, bla. Medida que avances a la historia, tan, tan, tan. Tintuntán, tortillas, papas. Tenemos la medallita de Trunks. Muy bien. Has obtenido los siguientes emblemas de alma. Perfecto, maravilloso. Emblemas de alma. Y todo esto me lo tengo que estudiar otra vez porque ya no me acuerdo. No, a ver, más o menos me acuerdo, ¿eh? Más o menos me acuerdo cómo era esto. Mira, esto es lo de la exploration. Esto es lo de la exploración. ¿Tiene una cueva? Aquí vivimos, Gohan. No me digas que aquí vivimos, Gohan. Qué buena onda. Siempre quise vivir en una cueva, Gohan. No manches, Gohan. Siempre quise, Gohan. Era mi sueño, Gohan. Vuelve a la Corporación Cápsula. Venga, vámonos a la Corporación Cápsula. Pero primero quiero ver si tiene equipado el super... El Super Mazenko. Ah, no, no es Super Mazenko, es Mazenko a secas. Listo, equipado el Mazenkazo, pero
Híjole, a ver, es que esto es como todo. Esto es como todo. Recordemos que el Dragon Ball Z Kakarot es como un RPG. Es un RPG, así que hay que escalar el poder venciendo enemigos de la zona como este sopengo de aquí. ¿Sí puedo? ¡No puedo! Ataque sorpresa. Toma, toma, toma. Son nivel 19, yo soy nivel 21. Me viene bien. Me viene bien para subir de nivel. Más, Trunks, acércate más. No seas miedoso. Uy, sí me dio. Uy, sí me dio. Uy, sí, me mendigas, tío. Dale, 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 Trunks. Sin miedo. Venga, uno menos. Uno menos. Dale al otro. ¿Cómo saco el ataque? Ya se me olvidó. A ver, el ataque este. No, este no era. Ya la regué. Ah, bueno, pero ya gané. Me dan experiencia. A lo mejor subo a nivel 22, tal vez. Tal vez un poquito a nivel... No, no subí. Y lo peor de todo es que no tengo los objetos de los otros. Uy, no me dieron los objetos para... Si tuviera el agua ultra sagrada que conseguimos con Whis, podría subirlo de nivel muy, muy rápido, pero desgraciadamente no hay. No, no me los dejan aquí. No, es que sería hacer trampa. Sinceramente, eso sería hacer trampa. De hecho, funcionó. No sé si se acuerdan, pero funcionó con el DLC 2. Con el DLC 2 funcionaban las mismas aguas sagradas. ¡Mate! ¡Trunks! ¡Tasukete kure! ¡Gohan-san! ¡Asoko de dareka ga tasuke o yondemasu! ¡Ah! ¡Tasuke ni iku zo! ¿Daijoubu desu ka? ¡Kimi tachi wa! ¡Aitsu ni osowarete tan desu ne! ¡Ikan! ¡Eh! ¡Wa! ¡Nanda! ¡Ano keikoku on wa! ¡Jinzou ningen tachi o yobi yoseru nda! ¿Dónde esté? ¡Ah, chirriones! ¿Escuchaste, 18号? Escuchaste, yo. Tanoshimeru to ii kedo ne. Mo dame da. Jinzou ningen tachi ga kite shimau. Trunks, kimi wa kono hito anzen na tokoro e. Kore wa yatsura ga kita ra. Yo no recordaba que los androides tuvieran ese robotcito que les avisaba, ¿eh? ¿Trunks-tachi-wa-kakureraretadaro-ka? ¡Qué gran tecnología! ¡Nanda, omae datta no ka! ¡Atarashii game ga dekiru to kitai shitan da ga! ¡Ah, kore ja itsumo to kawaranai janai! ¡Jinzou-ningen! ¡Aro-oji-san ga itteita no wa hontou datta da! ¡Hace kitan da, Trunks! ¡Boku mo Gohan-san to issho ni tatakao to! ¡Kimi wa mada yatsura to tatakaeru chikara wa nai! Maa, sekkaku kite yattan da. Sukoshi wa tanoshimasete morau zo. Shikata nai. Kimi wa dekiru dake tatakawazu, ore no ushiro ni sagatte iru nda. Ah, hai. Wakarimashita. Cumple cualquier condición de combate. Condición 1, aturde al rival una vez. Condición de combate 2, reduce los PS de los androides en un 40%. Aturde al rival una vez. Según yo, para aturdirlo hay que golpearlo y golpearlo y no soltarlo por nada en el mundo, ¿no? Según yo me acuerdo que así era. Y ahora tengo a Gohan y no sé qué ataques tiene, no puede ser. Combates de asalto. De asalto son Gohan y Trunks. No son aún lo bastante fuertes como para enfrentarse a los increíblemente poderosos androides, así que deben encontrar el momento oportuno para huir. Cumple las condiciones indicadas durante el combate para escapar. ¡Changos! Ok, tengo que aturdirlos o reducir su salud. Tengo que golpear y golpear y golpear y seguir golpeando y seguir golpeando. Venga, Gohan, tú puedes, Gohan. ¡Uy, se me pegó! ¡No me sigas pegando, por favor! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¿Por qué no me ayuda? ¡Eso, pégale, Trunks! ¡Lo aturdimos, eh! ¡Lo aturdimos! Si lo sigues golpeando, Trunks, lo aturdimos. ¡Bien aturdidote! ¡No! ¡Uy! ¡Ya me mandó a volar! ¡Ya me mandó a volar! ¡Uy! ¡Ya me mandaron a volar otra vez! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Vete, Gohan! ¡Vete! ¡Vete! ¡Están haciendo ataques dobles! ¿Qué les pasa? ¡Ahí está! ¡Lo aturdimos! ¡Lo podemos aturdir! ¡Es nuestro!
¡Es nuestro! ¡Dime que tengo un ataque! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡So! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Que no te dé! ¡Que no te dé! ¡Porque te mata, eh! ¡Jole! ¡Eso! ¡Lo aturdí! ¡No! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Y estoy tan cerca! ¡Lo aturdí! ¡Venga! ¡Ya! ¡Lo hice! ¡Vete, vete, vete! ¡Que te mata! ¡Qué cerca estuvo! ¡Trunks! ¡No manches! ¡Por poco y me revientan! ¡Yare, yare! ¡Doera, nígeta la china! ¡Taste, tanoshime nakatta shi! ¡Akichatta yo! ¡Moi ko! ¡Souda na! ¡Tsugi wa motto tanoshimeru to ii ga! ¡Amari kitai shinai hou ga yosasou da! ¡Yoshi! ¡Doera itta yo da! ¡So desu ne! ¡So ii eba! ¡Sakki no oji-san daijoubu ka na! ¡Chotto shinpai da na! No, Makayu, ¿y saben también qué me afecta? Me afecta mucho que el botón de mi control, la A, justamente que es con el que esquivas, como para desaparecerte tienes que apretar el botón varias veces y se me está trabando el botón. Entonces hay veces que lo aprieto y se queda pegado y ya no lo puedo volver a apretar. Me trolea mi control, señores. ¡Oh, kimitachi! ¡Buji datta ka! ¡Ay! ¡Anata mo buji de yokatta desu! ¡Ya! ¡Are ni mitsukatta toki wa mou tatsukaran to omotta yo! ¡Kimitachi no okage da! ¡Hontou ni arigato! ¡Ie! ¡Tokoro de! ¡Ano dron wa ittai nan nano desu ka! ¡Are wa mukashi Red Ribbon gun ga tsukutta patrolu yō no meka nano da! もともとはレッドリボン軍の施設を巡回して敵を見つけたら警報を鳴らして援軍を呼ぶ仕組みのようだな。だけどこの辺りはレッドリボン軍の施設なんかじゃありませんよね。ああ、メカが自分で勝手に動き回っているようだ。もはや施設の巡回という命令も忘れ、世界各地で目撃情報がある始末。しかも今その警報を聞きつけるのはあの人造人間なのだから、さらに立ちが悪い。人造人間と戦いたくなければあのドローンに見つからないうちに逃げるか破壊するしかない。もし警報が鳴ってもすぐに破壊すれば警報が人造人間まで届かないようだ。なるほど、教えてくれてありがとうございます。それにしてもおじさんすごく詳しいんですね。うん、実は私は機械工学の研究をしているものなのだが、レッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな、中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が入っているのだ。それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまい、このありさまだったんだよ。そんな、危ないですよ。そうですよ、もうあれには近づかない方がいい。そうだな。だがもし君たちが指揮をしているドローンを破壊できたら、その部品を私に譲ってもらえないだろうか。もちろんお礼はさせてもらうよ。確かにドローンを放置していたら人造人間を呼び寄せて被害が出るかもしれないしな。おお、やってくれるのかね。わかりました、できるだけでよければ。ああ、それで構わないよ。それじゃあ二人とも気をつけてな。おい、entonces te fue 人造人間を呼び寄せるドローンか、放っておけませんね。voy a tener que destruir los drones, pero voy a tener que cuidarme de que no vayan a sonar la alarma, porque si suenan la alarma voy a tener que pelear otra vez contra los androides y voy a tener que aturdir a uno para poderme escapar otra vez. Eso si esta vez no me vuelven a matar. Ojo. Ah, daga heta o suru to jinzō ningen to yokei na tatakai o suru koto ni naru.
ドローンを破壊するなら気をつけないとな。ええ、そうですね。今の僕じゃ人造人間には勝てないですし、悔しいけど。よし、それじゃ気をつけながら帰るか。はい。Pues yo no sé si soy rival o no para los androides, pero lo que sí es que les metí unos buenos. Casi me matan de tres ataques, pero les metí unos buenos. Ahora hay drones patrullando distintas zonas. Si un dron te localiza y su medidor de alerta se llena del todo, su alarma se activará y traerá a los androides a la zona. Para evitarlo, procura que los drones no te detecten o destrúyelos antes de que se active la alarma. Es justo lo que les dije. Híjole. No. Y a mí que no se me da el sigilo... Los drones tienen de color tienen distintas funciones. El rojo se queda en un punto y vigila un radio determinado a su alrededor. Amarillo persigue al jugador si lo ve. Morado, dron de mando que controla a otros drones. A otros drones. Al destruir los drones de mando, podrías quedarte con sus piezas e intercambiarlas por objetos de con el investigador. Pues no me queda de otra, ¿eh? Dale al investigador tus piezas de dron a cambio de objetos. Algunos de ellos son valiosos y limitados. Destruye más drones para obtener más piezas. A lo mejor me darán objetos para subir de nivel. No lo sé. Podría ser, ¿eh? Podría ser que... me dieran objetos para subir. ¡Ah, beso! ¡No, ya los vi! ¿Qué pasa si ataco a uno? ¿Me muero? ¿Me moriré si ataco a uno? Creo que desde aquí no le puedo dar, ¿eh? ¡Ah, yo que quería darle desde aquí! ¡No, me estafan! A ver, por lo que veo tienen un radio de... Lo que tengo que hacer es volar con mucho cuidado. Ay, no manches, es que te puedes meter por accidente, ¿eh? El morado es el que controla a los demás. Eso quiere decir que si yo llego al morado y lo rompo, en teoría rompo todos los demás. ¿Sí? No, a ver, a mí mi lógica me dice que así funciona. Si rompo el morado, en teoría los demás se desactivan. Lo voy a intentar a ver qué pasa si destruyo un morado primero. Huye. A ver, voy a ir corriendo porque... Shit. Escóndete, pequeño Trunks. No voy a alcanzar. Ya no alcancé. No puede ser posible. Ya valí. Ejecuta un combo de 80 o más impactos. Daña a un rival con un ataque de continuación 12 veces. ¡Ay, jole! No, ya me morí. Tengo el leve presentimiento de que ya me morí, chat. No me lo van a creer, pero estoy muerto. No me lo van a creer, pero creo que ya estoy muertísimo, ¿eh? 30 golpes, van 35. Trunks, si le pegas a número 18, te lo agradezco mucho, ¿eh? Eso es. Venga, ¿no? ¡No! Ya la regué. 68, pégale, Trunks, pégale. Allá voy. ¡No! Ya me voy a morir, me morí. Me mataron. Eso fue lo que sucedió. Entre el botón de esquivar que se traba y ¡ay! Me llevaron al hospital. ¿What? No sé cómo. ¿Me llevaron al hospital? ¿Qué es esto, Grande Fauto? Me llevaron al hospital como el Grande Fauto, no puedo creer. Yo dije, ya estoy muerto, pero al parecer los androides son más bondadosos de lo que yo esperaba. Yo creí que me iba a morir, ¿eh? A ver, si cuando me muero me voy a un hospital, ¿qué pasa si me robo un... ¿Me podré robar un coche? ¿Podré hacer más cosas como de GTA? Si me robo un coche... No, pues es que ya no hay coches. Creo que la gente sí está demasiado oprimida y no hay ni coche. Señor, ¿tiene un coche? ¿Y si es así, me deja robárselo, señor? No sea así, señor. Déjeme robarle un coche, señor. ¡Vete de aquí, mocoso!
Parece como que Trunks tiene los hombros muy arriba, ¿no? No sé, como que a Trunks le falta cuello, siento yo. Que le falta un poquito de cuello. Pero bueno, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta la serie de Dragon Ball Z Kakarot y quieren que salga rápido el siguiente episodio de este DLC 3, no se olviden de apoyar dejando su like. Y mañana mismo subiremos el nuevo episodio del DLC 3 de las aventuras de Trunks. De las aventuras de Trunks y Gohan. Los Super Saiyajin God. A ver, volvieron a aparecer estas cosas. Changos. No, pues ni peps. Ni peps. Ni peps, nada que hacer. Nada que hacer, ¿eh? Nada que hacer. Pues nada, vámonos, Gohan. Nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden seguirme en mis redes sociales, están aquí abajo en la descripción. Y recuerden que hago directos en Twitch también para que me sigan por mi canal de Twitch. Y no se pierdan los streams. ¡Moche! Rompo, rompo. ¡Moche! ¡Rompete! ¡Rompete! ¡No latino! ¡Moche! ¡Moche! ¡Ya, robotcito, rompete! ¡Moche! 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 Tú puedes, Trunks, tú puedes, rómpelo. Venga. Destruido uno. Hay uno amarillo allá arriba. Voy por él, voy por él. Voy por el amarillo ese. Destruido. Bien. Bien, bien, bien. Creo que este ya está solo, ¿eh? Creo que este de aquí ya está solo. ¿Lo puedo destruir? Sí, sí, sí. Se quedó solo. Lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Destruidísimo. Venga, piezas de dron. ¡Oh, lo logré! ¡Oh! Esta es una de las piezas que colecciona el investigador. Debería dársela. ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué buena onda! Ya tengo piezas. Ya tengo piezas. Perfecto. Perfecto. Luego se las llevamos al investigador. ¿Cómo no? ¡Hep!